Buenas chicos, bienvenidos todo amigo más. Volvemos a la noche, la verdad que lo echábamos el marillo de menos. Estos vídeos siniestros nuestros, aunque sean pequeñitos y destrozados, mirad por dónde vamos a entrar en este pequeño bar de carretera. No sabemos exactamente qué es lo que habrá adentro. Hace un frío que te caga, ya empezamos la buena temporada de la urbe, con fresquito. Y vamos para adentro, espero que os guste muchísimo el vídeo. Ya sabéis, suscribiros, darnos un like, comentarnos. Y venga, para adentro. ¡Ah, mierda! Mira hoy. Mira. Es un pequeño bar de carretera, ¿vale? La verdad os digo una cosa, es la temporada otra vez de noche, son ahora mismo las 10 de la noche. Fijaros cómo cambia la cosa. Esto es lo que nos gusta a nosotros, este tenerismo. Mira, mira, esto sería un comedor, ¿no? Puede ser. Sí, es como un comedor, cocina. Hay por aquí. Barra, ¿no? Sí. Mirad. Cuidado. Lo que te había dicho antes. El hueco de la escalera. O sea, la casa de arriba está tapiada completamente. Es un bar de carretera con una casa. La casa de arriba está cerrada. Sabéis que no abrimos las cosas. No se puede entrar, lo sentimos. Más adelante, si acaso se puede, nos entraremos. Esto está muy destrozado. Sí. Está fatal, se lleva hasta la mano. La tenemos desmontada, yo creo. Una pena. Vamos por aquí. Cuando tengo sin nocturnidad. Cuartos de baño. Está entero. Pollete. Para apoyar las cosas. Para apoyar las cosas. Mira la cocina, mira la campana que está por aquí. La campana. Mirad la grasa. Chaval, qué asco. Así de noche os lo digo, da miedo. Esto parece sangre, ¿sabes? Es que está hasta brillante. Parece que han decapitado aquí una. Acaba de pasar Halloween. A ver por aquí. Colchón. Silla. Una mesa. Aunque por aquí se quedan. Aquí se han quedado. Sí. No, claro. Se habrán quedado. ¿Vamos al patio? Venga, vamos al patio. Madre mía. Chaval. En medio del patio. Mira. ¿Esto qué? Madre, telarañas, muchachas. Será como almacenes, ¿no? Sí. Ya sé. Unos azulejos. Sí, es otro como una despensa. Sí. Se ve que no estamos haciendo fotos, pero bueno. Mira, mira el sitio. ¡Ay, madre! Cuando parece unas piernas de alguien, la luna negra, ¿no lo veis? En la puerta de dentro de los perros, mira. La caseta esa. Echamos para allá. Qué tensión tengo en el cuerpo, ni nada. Mira, otro colchón a cola. Mira, mira. Mira, donde he matado con la rama. Ah, te puede. Mirad.
Mira qué locura. ¡Hala, mira el cabecero! ¡Hala! Mira, 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 mira. Mueble, puerta acá. Ese coche un poco le falta un cacho. Es verdad, tío. Es de una rinconera o algo raro, ¿verdad? Mira. ¿Es una bandeja o qué? Sí. Hay cosas aquí, ¿eh? Mira, la olla esta, tío. Un baño con un baño, qué asco. Mira, esto es un plato, es una fuente. Cristal. Está roto. Mesa, un tresillo, ¿no? Un sí. Visillo. ¿Visillo? La vieja del visillo, son dos sillas, hijo. Un visillo son dos sillas. Y un tresillo son tres, de toda la vida. Como mira. ¿Veis? Esa acumulación de serrín de abajo, esas son las cacas de las termitas. Venga, termita. A ver, tú sigue por aquí. Sí. Apagando el encendido. Ay, te imaginas que se enciende. Lo flipa, vamos. Los bols. Sí. Platos y jarras. Vamos. Sí. Vamos para arriba. Pero es que por ahí es que no se va a poder, ¿eh? Uf, mira. No se puede, tío. No puede subir, tío. Y menos ahora nos matamos con las ramas, ¿eh? No se puede. Vamos a mirar aquellas de allí. Esto que es un pozo, míralo. Mira. En serio, qué manía con dejar los pozos abiertos. ¡Ya! Y encima lleno de mierda, que se puede cualquier ¡hola! Persona, que está abierto esto para entrar cualquier niño, lo que sea, a jugar. Ha hecho qué miedo, tío, el sofacito. A ver. Son como cuadras. Se llama animales. Ya está, salimos por aquí. Vamos. Bueno, chicos, espero que haya encantado el vídeo esta semana. La verdad es que a nosotros nos ha gustado. Deseamos volver a hacer los vídeos de noche. Se agradece el fresquito este, la verdad, tanto urbes en verano, es que te mata. Y nada, deciros de siempre, suscribiros, darnos un like, esperemos que os guste muchísimo, que nos sigáis en nuestras rutas nocturnas, diurnas, paranormales, lo que nos vaya sucediendo por la carretera, todos los sitios abandonados que nos encontremos. Así que hasta la semana que viene. Adiós.